Good evening. Hello, good evening. Teacher. Hi. Good evening, teacher. Hi, good evening. How are you today? Very good. Good evening, teacher. Excellent. Glad to hear that, Andrea. Very nice. Good evening, Nemias. Good evening, everyone else. We're going to start with our class, but let's start with the attendance, right? Let's take a look on this. We have Ana Mercedes Amaya Corado, Andrea Laureana Vázquez, present. Carlos Mario Avendaño Peña, Carlos Mario, Carlos René Rivas, Carmen René Calderón, Delmi Guadalupe Gómez Landaverde, present. Thank you. Edgar Gonzalo Chacón Alvarado, Elsa Merino de Villeda, present, teacher. Francisco Nehemías Godínez Urquía, present. Helen Dionel Ibarraza de Jerez, José Daniel Meneses Bolaños, Javier Gutiérrez, Marlon Balmori Dueñas Rodríguez, Mauro Estela Orantes, Nelson Domínguez Díaz, Nelson, Oscar Mauricio presente. Montenegro, thank you. Oscar Mauricio Montenegro, Reina Margarita presente. Martínez de Castillo, Rosana Elizabeth Lara, Rubén de Jesús Campos Gómez, presente, teacher. Susana Esmeralda Jiménez Osorio, present. Mario Alexander Arteaga Campos, okay, and Claudia Carolina Ventura Canales. Continue then. Oh my God, I'm in two computers. When I live here. Present, teacher. Hey, very good. So yesterday, buenas noches, comunicando que no pasa esa persona mal de salud. ¿Qué le pasa? Ah, señor Oscar, Dios mío, Dios, señor Oscar. Give me a moment, guys. Que les mandé al chat de WhatsApp. Lo que hicimos ayer en la clase lo pudieron descargar. ¿No? No. ¿O sí? Yo sí lo pude descargar, teacher. Ok. Very good. Thank you so much. Como es exactamente lo que estamos viendo en la clase, right? It's exactly the same. We're gonna go ahead and work together. Tell me about the present perfect. ¿Qué se recuerdan del present perfect? Hay cinco formas de usarlo. El libro nos pide una, pero a nosotros nos gusta ir más allá porque queremos aprender un poquito más, ¿verdad? Entonces, díganme, what do you remember about the present perfect? Nos faltan dos cosas que ver de ahí, chicos, así que ya lo vamos a ver. Pero de lo de ayer, ¿qué se recuerdan? What do you remember? Nelson. En español. You can tell me in Spanish if you remember something, but give me your example. Deme su, lo que entienda en español, pero deme su ejemplo en inglés. ¿Ok? Este, sí. Es una acción del pasado que está afectando el presente. Very good. Very good. Uh-huh.
que puede ser este en tiempo o en acción. Okay. Pero que, o sea, sigue una línea de tiempo en la que hicimos algo, pero en el presente nos está continuando. It's affecting us. Okay, very good. Right, in the present, it is affecting us. Very good. So that's what we got for the present perfect, right? And what do you have there, right? Nelson, right? What do you have for examples? Give me an example. For example, mm-hmm. four, cuatro. One. Oh, ah, okay. Mm-hmm. I have studied French single 1998. Okay, I have studied French since 1988. Sí. Yes. 1988. Ahí nací yo, mira, 1988. Okay. Now, and you, Nemias, thank you, Nelson. Very good. Very good. Rubén, Edgar, Ana, Carlos. Encienda sus camaritas, porfa. Gracias, hipótesis. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Apareció el otro amante de la carne de chucho. Present, teacher. Hi. Present, dice yo. Fue como media hora. Okay. Nehemías, what about you? Hi. Example. Uh-huh. Tell me, go ahead, tell me. Mira, esa es la actitud, ¿eh? Rápido, tell me, tell me. Margarita and I work at Nova Drugstore since 2019. Okay, work or half work? Work. Is it perfect? Half work. Margarita and I. Margarita and I have worked at Nova Drugstore since 2019. Perdón. Since 2019. Since 2019. Yes. Mire, ve. 2090. O sea, ustedes ya están viviendo en el futuro. 19. 19. Uh-huh. Todos los números que terminan, los números que van del 13 al 19, todos vamos a terminar con esa pronunciación. Teen. De ahí viene la palabra teenagers, los adolescentes. Son de 13 a 19 años. Es lo mismo. Ah, okay. I am in my teens. Teens. Si no, vamos a decir 2019. 2019. Okay. 2019. Thank you. You're welcome, Delmi. Very good example. Excellent, excellent. So I'm going to show you right now. Right here, we have not finished. Right? We have not finished, but I would like to do an exercise with you. Okay? And we're going to check right now the use of already and yet. Ayer solo les mencioné el uso de already y yet, ¿verdad? Hoy lo vamos a ver. Just give me a moment. I'm going to drink coffee. Oof. Okay, let's continue. Okay. Volvemos a la presentación. Pongamos atención,
Recuérdense, ponemos atención. Si quieren después yo les envío lo que hemos visto. No hay problema, pero me interesa más que pongan atención a que escriban en sus cuadernos. Do you remember the time expressions that we worked with yesterday? These are the time expressions, right? And we go with already and yet, right? Already and yet. Let's take a look at this right now, right? Now, already and yet, Spanish will have the same meaning, right? In Spanish, will have the same meaning. Significan algo como ya, ya estuvo, okay? Sí, ya, ese sería el significado o la interpretación que le podríamos dar a already and yet. Vamos acá, right? We have this person, look at this. Pongan atención, veamos este chico acá, right? Tenemos este chico aquí, right? I have already got dressed. Already got dressed. So it means that I finished. I am ready to go, right? For example, if you ask me, right, I have already eaten my dinner. At 5 p.m., I had dinner. I have already eaten my dinner. It is something that I finished the action, right? Now, look at this. What is she doing? She's doing homework, right? She's practicing here. She's practicing English. Look. I haven't done my homework yet. Right? What happens here? Right? This word already, it means that I finished. It means that I have not finished. Mm-mm. I haven't done my homework yet. I'm still doing my homework. I haven't completed that action, right? Look at this woman. Just look at her telephone. Has Sarah called yet? Has Sarah called yet? No, she hasn't. Yes, she has. Now, things that we need to remember. Yet, it's for negatives. And for questions. So I cannot say, has Sarah called already? Mm-mm, that's a big no-no. That is incorrect. I need to say, has Sarah called yet? I can ask you here, right? And I will ask Lauriana the question because Nelson reminded me yesterday about yesterday's class. Lauriana, have you eaten de chucho yet? No, I not. I have not. No, I have not. Very good. Or no, I haven't. Okay. No, I haven't. Right? Tuvo todo un día, Laureano. Okay. No, I haven't. Right? So we ask yet, but I cannot say, Laureana, have you eaten carne de chucho already? No. Mm-mm. We only use yet for the questions. Aquí queremos saber, cuando utilizamos yet en las preguntas con present perfect, lo que queremos saber es si la persona o las personas han completado o han realizado esa actividad hasta el momento que estamos hablando. ¿Okay? No importa en qué momento en el pasado. No nos importa, pero si lo hemos hecho hasta ese momento. Yo les puedo preguntar, have you traveled to Disneyland yet? Right? Y José dice, no, I haven't. Right? Me neither. Yo tampoco. Me neither. Right? Pero en este caso estamos preguntando si se ha realizado la acción. Usualmente es una actividad, una situación que está pendiente por realizarse. Right? Eso sí lo debemos tomar en cuenta. Okay? Porque no estamos hablando de experiencias que ya se han tenido, sino que en este caso, ella ya sabía que Sara iba a llamar. Ella ya sabía que tenía que terminar la tarea. Entonces vamos a decir,
Has Sara finished her homework yet? No, she has not. O sea que eso va a ser, ese yet lo vamos a usar cuando sea algo que está programado de hacer, pero que no sea, que se está preguntando como que si ya se hizo, por decirlo así. No se sabe si se hizo o no se hizo. No, por eso, pero es algo como ya como programado, pues, por decirlo así. Ajá, exacto. Por ejemplo, yo le voy a preguntar ahorita. Have you finished your homework 11 yet? No, I haven't. Me dice, no la he terminado. Le miro cara que no he terminado la tarea 11. Entonces me dice, no, I haven't. Right? Entonces, eso ya sabemos como tenemos una noción. No estamos seguros de que si ya se hizo o no. Entonces, por eso estamos preguntando por esa actividad. En cambio, cuando preguntamos por las experiencias, right? Ayer le preguntábamos a Laureana si había comido carne de chucho, right? Have you ever eaten carne de chucho before? Porque no sabíamos si él lo había hecho en toda su vida, right? Hasta ayer. Ahora le preguntamos, usamos yet, porque ayer ya le habíamos preguntado, se supone que ella hubiera ido a San Vicente hoy, agarrado el bus, ¿eh? Ir a San Vicente, al desvío, a comer carne de chucho. No lo hizo. ¿Right? Pero ya sabía ella de esa posible actividad. ¿Right? Por eso utilizamos yet, porque ya tuvimos esa conversación con ella anteriormente. Exactamente lo que está diciendo el señor Daniel. Teacher, yo escucho mucha interferencia. ¿Los demás me escuchan? De igual también forma. Escucho bastante interferencia, teacher. Bien difícil la vida, vea. Echémosle la culpa, claro, porque ni modo. Hoy ya están los dos internets, están iguales. Pero es que yo creo que alguien tiene el micrófono encendido, teacher, y siempre pasa eso. Y, o sea. Solo yo lo tengo encendido ahorita. Usualmente lo tiene el señor Oscar, pero ni ha venido. Pero teacher, es la culpa, se escucha como que de arena y la enfermedad. Se le escucha como que, pero, como que si su micrófono rozara con su piel, o no sé. Algo así. Pero no, mira, estoy inventando, mira, hay como 5 centímetros de diferencia. Ok. So let's continue. Right. We have this. Do you understand these examples? ¿Entienden estos ejemplos? ¿Sí? Permítame, le vamos a decir aquí al señor técnico, soy lo mismo. Vamos a ver. Thank you, Mr. Meneses. Ya vi la imagen. Okay. Now, let's continue. Let's take a look at the other example right here. Right. And we got have gone to and have been to. Esta es otra forma de preguntar en present perfect. Okay. Have gone to and have been to. Los dos significan si hemos estado, si hemos ido en algún lugar. Usualmente nos equivocamos cuando utilizamos estas dos opciones en present perfect. Okay. Gone viene del verbo ir. Right, que es el verbo go. And been es el verbo to be. Es el participio del verbo to be. Okay. Entonces ya conocen los verbos, ya saben qué significan. Gone and been. Right. Now, let's take a look at the examples. Look at this. Miren esta imagen. We have a man, we have a woman, and she is right there. He's thinking of her, right? Él está pensando en ella, right? He's thinking of her. Now, what happens here, right? Mary has gone to London. I miss her so much. She is still there, okay? ¿Qué significa acá? Cuando decimos o utilizamos has gone,
right? Este, have gone or has gone, es que la persona se ha ido para un lugar que no está acá, okay, sino que está en otro lugar y todavía sigue ahí, okay? Todavía sigue en ese lugar, right? Entonces podemos decir, por ejemplo, ayer fue Nehemías, se levantó y no estaba en la clase, ¿verdad? Nehemías has gone to the kitchen. Estaba en la cocina, right? Entonces estábamos tratando de hablar con él y no se podía. O por ejemplo, cuando alguien viaja, digamos que todos tenemos a la prima Lupita ahorita en los Estados Unidos y nos va a traer cosas para el 14 de febrero, right? Entonces podemos decir, Lupita has gone to the United States, right? She's going to bring things for us on February. Pero ella está allá, okay? Lupita está allá. ¿Cuál sería la diferencia entre gone, has gone to y have been to, right? Con el have been to, antes de enseñaros este ejemplo. Ok, bien. Lupita has gone to the United States. Va a venir el 14. Ahí, va a traer los regalos para los novios y las novias. El 15 de febrero, Nelson le va a preguntar a Lupita, where have you been to? ¿Dónde has estado? Vamos a ocupar el segundo. Been. Oh, vamos a decir. Lupita has been to the United States. Ella ha ido, pero ya no está allá. Ya está acá en El Salvador. Okay. ¿Ven la diferencia entre con? Está en los Estados Unidos, ha ido a los Estados Unidos, pero todavía se encuentra allá. Vamos a utilizar been to como una experiencia. Ya fue a los Estados Unidos, pero ya no está allá. Está aquí. Okay. Entonces, Mary has gone to London. Still there. Allá se encuentra. She is still there. Veamos el siguiente ejemplo. Right. Look at the pictures. Right. Have you ever been to London? Right. Have you ever been to London? Of course, I have been to London. Right. Of course, I have been to London. A lot of times. It's such an amazing city. Right. Ella ha ido a London, pero no está ahí. Está en el restaurante con su amiga, hablando de otra cosa. ¿Okay? Está allí en San Salvador. ¿Entendemos esta diferencia entre gone to y been to? ¿Sí? Have you ever been to Guatemala? Yes. Marlon, have you ever been to Guatemala? Yes, I have been. Yes, I have. Yes, I have. Yes, I have. O si lo queremos hacer completo, yes, I have been to Guatemala. Okay, right? I have been to Guatemala. Okay, pero podemos ver que Marlon está en su casa ahí bien tranquilo tomando la clase. Right? Okay. Así es. Now, así es. ¿Entendemos la diferencia? Es para contar el chambre que no puedo dar. Exacto, para contar que fuimos a algún lugar. Este gone to y been to, como son dos verbos, en este caso, de movimiento, de ir a un lugar, entonces por eso tenemos a veces una confusión cuando lo estamos utilizando. ¿Ok? Sigamos entonces. Right? Look at this. I have been to, I have gone and come back. Ya no estamos ahí, right? And then we finish. We finish with the present perfect. ¿Alguna pregunta acerca del present perfect? Antes que continuemos. Vamos a hacer otro ejercicio. ¿No? No questions? No nothing? No question, teacher. Okay, well, if we don't have questions, let's go ahead and practice. I will show you a game that I have for you. This game is really good because we're going to see a lot of verbs. Okay? Vamos a practicar verbos en este momento. Así que no nos aflijamos si no conocemos todos los verbos que les voy a mostrar. Let's practice. Okay?
Can you look at my computer right now? Can you see the hippopotamus? Yes. Yes, good. Good, yes. Very good. So, we start. We're going to use present perfect, have and has plus past participle, right? Have and has plus past participle. What do we do now? Choose the correct verb. Look at Brian, his name is Brian, right? His name is Brian. And look at the picture. And look at the sentence right here in the bottom, right? Brian, his first tooth, right? Which verb should I use? I have many verbs here. Feel, write, tell, lose. Lose. Have, lose, lose, okay, lose. Let's go ahead and see, right? We check here, oops, sorry. We're gonna choose lose. Why it's not giving me the answer? Give me a moment. We check lose, right? Brian has lost his first tooth, right? Brian has lost his first tooth. Now, look at the other one. Look at the picture. Trousers, trousers are pants, right? Trousers are pants. What? Fall. Okay, fall. Fall my trousers. Fall? Mm-mm, no, oh, is that fall? Forget. Forget? Okay, let's check. Yes. Can you read the sentence, please? La person? I think I have forgotten. Forgotten, uh-huh. Forgotten my trousers. My trousers. Repeat. Trousers. Okay. Okay, good. So we have forgotten, right? Now, do you understand the sentences? Yes, no? Yes. Okay, let's continue, right? Oof, look at this too, right? Bob and Sue. What do you have? What could be the verb? Bob and Sue. Yes, Mario? Which verb should I use? Speak, fall, meet, eat, be, drink, get, see, live. Which one? Maybe be. Be Mary? Okay, Bob and Sue have just been married. Mm-mm, no, not this time. Uh-huh. Get. Okay, let's see this. Get, got, and gotten. Very good. In British English, the verb get has two participles, got and gotten. So if you see any of them, it's correct. The same with forget. Forgot and forgotten are okay for past participles. But in British English. Let's continue. Oof, look at this lady. She has money. Right? She has money here. Wow. Right? She's coming from the bingo, not from the bank, from bingo. Which one? It will be, is the second time this week that granny or grandmother, right? The granny or win. Grandmother, win, okay, let's see, win. Oh my goodness, win, won, won, very good. Can you read the sentence, please? The second time this week, that granny has won a game of bingo.
has won a game of bingo. Perfect. Thank you so much. Look at this rabbit. It's broken. It has a broken heart. Right? What is the verb? Break. Break, Diana. Okay, let's see. Can you read the question? Who has broken your heart again? Who has broken your heart again? Repeat again. Again. Okay, perfect. Thank you so much. Now let's continue there. Oh, look at, it's February, you know. Many things are happening, right? For Valentine's. What is the verb? Uh-huh. Rubén, what is the verb here? What? Yes, Lorena? Feel. Feel. This one? Feel. Mm-mm. No, lady. No. Meet. Meet. Let's see. Let's fall with meet. Uh-oh. Fell. Fail. Fall. Fall, fail, fallen. Can you read the question, the sentence? He has fallen in love with the new girl in his class. Very good. He has fallen in love. Very good. Let's go with the next one. No money, guys. No money. Which one is the best verb? Spend. What? Spend. That's correct. Can you read your sentence? I have spent all my money. I have spent all my money. Perfect. Perfect. Look at this other person. Seems like he's late, right? How would you write here? What would you write? What's the verb? See? Será. See? This one? Mm-mm, no, no see? Right. Será ahí. Right. Get, teacher. Get. No. Será ahí, have you ever been, teacher, late for work? Yeah, very good. Have you ever been late for work? Very good. Been. Let's take a look at this one. Look. He's working from home. Work. Work, okay. Can you read the sentence? My father has worked hard all day. Very good. Worked. Repeat. Worked. Okay, this one. Ride. Good. Please read your sentence. I have never ride a bike before. Okay, very good. Ridden. Repeat. Ridden. Look, this verb is crazy. Ride, rode, ridden, right? And we go here with this too. Wow, romantic. Romantic. Meet. Have, teacher. Have, everyone thinking about have. Yes,
Can you read the sentence, please? Go ahead. Lauriana, read the sentence. Oh yeah, go ahead, continue. We have had dinner together a few times this week. Very good. Remember, the verb have replaces eat and drink, right? We have had dinner together a few times. Let's take a look at this other. Finally, Lucy, the new student from the US. Meet. Okay. Meet. Okay. Can you read your sentence? I have finally met Lucy, the new student from the USA. Okay. Please repeat the verb. Met. 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 Perfect. Met. Look at this. All of these are irregular verbs, right? All of these are irregulars. And I like this picture. It's funny. Mario, Nehemías. ¿Será sí? ¿De ver? Sí, ok. Sí. Yes, you're on fire, Marlon. Read your question. Have you ever seen someone riding a dog? A dog, yes. Yes, I have seen someone. My little nephew was riding a dog last time. He was crazy. A dog, a chicken, the dog. He's crazy. And this one. I haven't listened to Rene, Kevin, Edgar, Roxana, Margarita, Mercedes. Hi, where are you? The same people are participating. I want more. Traemos bastantes ejemplos para que todos participen. Veamos. Si no, solo los que participan van a aprender. Ajá. Kevin, Edgar, Roxana, René, look at the computer. Phil, teacher. Bean. Phil. Phil, okay. Phil. Yes. Yes, read your sentence. She has felt. She has felt very sick since Friday. Very good. Since. Since Friday. Since Friday. Very well. Since. And we have this other one. Can you help me with this, Kevin Vladimir? Chile, que yo recién me voy conectando y no escuché muy bien. We're using present perfect. Edgar Gonzalo? Cell. What? Cell. Cell, okay. Read the sentence. Michael has not sold all his stuff yet. Yet, okay, very good. Michael has not sold all his stuff yet. And I think this is the last one. Oh, look at this. Yeah. We have a crazy stuff right here. Snails. We have eat. A gaddy. Eat. Okay, Diana. Let's see, Diana. Okay. Seth has never eaten snails. Snails before. Very good. Thank you so much. Now what is this? Okay, we're going to continue right here, right, with the class. Now, do you have any question, guys? Anything that you would like to ask for today? Do you understand the present perfect? Yes. Yes. What do you think? Do you have comments, questions?
hay preguntas, no hay nada. Okay, so if we don't have questions, if we don't have nothing, there's no problem, but we're gonna work with the book. Okay. Now let's go ahead and go to the book right now. Right. We have here the present perfect, right? I would like some people to help me and read. Please pay attention, right? Please pay attention. Lauriana, can you help me out and read here the uses? Okay. Use present perfect to talk about unfinished actions or states or habits that start in the past and continue to be present. Use the verbs in parties, no sé cómo es dicha. In the participle form and the auxiliary for third person singular, he, she, it, and we use have for the rest of the pronouns. Here we use has, right? Has for third person singular and have for the rest of the pronouns, right? We have the structure. Yesterday we practiced the structure and we have here some examples. Can you read this example, Ruben? I have checked the report. Okay. This example, Elsa? She has explained her situation. Okay, perfect. Continue there, please, Carlos Mario. Nehemias, can you read this example? No, tampoco está Nehemias ni Carlos Mario. Wow. Let's see, Daniel. They have not replaced the battery. Continue there here, please, Lauriana. The team has not had that kind of problems. Very good. So we're gonna do right now the exercise that we have from the book, which is very easy. I'm gonna give you more exercises, of course, with present perfect, right? Can you please complete this one right here? Right, what we're gonna do is that we're going to write affirmatives or negative statements using this. For example, it says, Mary changed the fuse. What would you write there? Mm-hmm. Are you... Mario? Mario has changed the fuse. Very good. Thank you so much. So that's what we're going to do. We're going to use present perfect to complete these examples. Let's start right now, please. No sé usar Zoom en celular. Es lo mismo, haz de cuenta que es una computadora chiquitita. Lo mismo.
Did you finish? Let me know when you finish, okay? Finish, teacher. Finish, perfect. Thank you so much. Right. Finish. Very good. We're gonna start in a moment so we can continue working, okay? Put this one right here. Let's start with, well, Mr. Meneses gave us the answer of the first one, right? Mario has change the fuse, right? Mario has changed the fuse. That was the first one. And I'm gonna put it here. What will be number two, Elsa, and get ready for number three, Nelson. Elsa. We see this. Mm-hmm. The production has not stopped. Okay, the production has not stopped. Repeat, stopped. Okay, good. Number three. Our team have fixed the equipment. Okay. Has fixed the equipment. Repeat, equipment. Equipment. Okay, now we're gonna use has. Has, because team is one. Right. If we say team players, then, for example, we have a selecta. It's one selecta, right? One team. Okay. But we have in the team, we have many players, team players. Now, let's go with number four. Who has finished number four? Number four? Me, teacher. Yeah. Jenny hasn't plugged the cord. Okay, hasn't plugged the cords. Repeat, plugged. Plugged. Okay, very good. Number five. The secretary has made enough copies. Secretary has made enough copies. Repeat, enough copies. And number six. Number six. The technician has checked the connector.
Connectors. Repeat. Connectors. Very well. Thank you so much. Now, does anybody have questions about vocabulary? Pronunciation? Okay. Mientras piensan, voy a cerrar la puerta. Okay, give me a moment. Questions? No questions? Teacher? Yes. In number three, it is equipment. Equipment is equipment. Yeah, equipment. Equipment is everything that we use, but it's different for each job. For example, for me, my equipment are the computers, the headsets, and my air conditioning, and that's it. That's my equipment, my mouse, right? I need to have a mouse to work, right? That will be my equipment to work, right? For some others, it can be a car, right? The desk, many things, right? Equipment. Equipment, yes. Now, I have checked, we have problems with the pronunciation of past participles ending with ed, okay? He notado que tenemos problemas en la pronunciación de aquellas palabras o verbos que terminan con d, ed o ed. Yo sé que va a sonar repetitivo, pero, porque ya lo vieron en el módulo 3, pero lo vamos a ver de nuevo, ¿okay? Vamos a ver la pronunciación. Vamos a hacer un ejercicio. Necesito que los señoritos que tienen las cámaras apagadas, por favor, las enciendan. Están haciendo el ejercicio de forma correcta. Y porque es obligación también. Tienen que. Right. Mientras encienden la cámara. Okay, thank you, Roxana, Edgar, Mario, Kevin, Vladimir. Now, what are we gonna do? With the regular verbs, most of them, they end with ed, d or ied, right? Now, we cannot say all the time, for example, stop it, right? No, that's not the correct pronunciation. There are some rules that we need to follow to make the good pronunciation, okay? Ahora, debemos seguir reglas para hacer esta pronunciación. Cosas que nos van a importar. ¿Sabían que ustedes que a los americanos les importa más la pronunciación y la entonación que la gramática? Entonces es muy importante porque ellos ni siquiera saben de dónde vienen las letras, las reglas. Yo le pregunto a mi esposo, mira, ¿y cuál es el participio? A saber qué es participio. No sabe. Right? Pero sí sabe decirlo. Así como nosotros nos preguntan, ¿y el plus con perfecto no sé qué? Saber qué estás diciendo. We don't know. No sabemos porque así ya aprendimos hablando así. No nos enseñaron con gramática. Right? Entonces, les voy a mostrar este cuadro. Este cuadro que les voy a mostrar tiene no solamente verbos, también tiene adjetivos. ¿Okay? Porque hay varios adjetivos que se llaman adjetivos participios que terminan en ed. Ed, d o ied. Ahora, vamos a poner atención a la regla y la regla la vamos a aplicar a los verbos regulares. ¿Se entiende lo que vamos a hacer? ¿Okay? Necesito que todos, pronuncien con su micrófono apagado. Solamente uno o dos me van a practicar con el micrófono encendido para que los demás escuchen. Porque si no, se va a ver como que estamos en un novenario. Ahí vamos a asustar al vecino. ¿Okay? Entonces, vamos a ver acá. Les muestro. Very, very easy. You see my computer? Oops. Este no es. Este es. Este.
¿Me la compro? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Sí, teacher. Sí, ok, perfecto. Yes. Ahora, tenemos estas pronunciaciones. I did, T, and D. Pero me va a decir usted, Silvia, pero ¿dónde está la I y la D? ¿Dónde está la T y dónde está la D? Estos son sonidos fonológicos. Estas son representaciones fonológicas de la pronunciación. ¿Ok? Ahora, estos sonidos se van a pronunciar de la siguiente manera. Vamos a poner para este sonido, pongan atención, no anoten nada, no necesitan hacer nada, necesitamos practicar. ¿Okay? Para ese sonido de acá, este primerito, vamos a tener que poner la puntita de la lengua, de. Vamos a hacer, agregar una extra sílaba al verbo. ¿Okay? Por ejemplo, todos los verbos que terminan en T y todos los verbos que terminan en D, ¿verdad? Como want, termina en T, miren, want. Need, termina en D. A estos verbos nosotros le vamos a agregar esta extra sílaba, le vamos a agregar ED. Pero también le vamos a agregar no solamente la extra sílaba en escrito, sino que también en pronunciación. Vamos a decir aquí wanted o wanted, como ustedes lo quieran decir. A mí me sale mejor decir wanted y needed. ¿Okay? Solamente para este tipo de verbos, los que terminan en T y D, les agregamos una extra sílaba. ¿Okay? Wanted, needed. Wanted, needed. Este es un voice sound. ¿Qué significa un voice sound? Que cuando nosotros hacemos este sonido, utilizamos las cuerdas vocales y hacen una vibración aquí, en la garganta. Wanted, needed. Si usted se pone sus dos deditos aquí en la garganta y pronuncia wanted, needed, si usted no siente vibración acá, no lo está pronunciando bien. ¿Ok? Aquí. La manzanilla que dice mi abuelita. Okay. Wanted, needed. Exactly. Right? Y es un voice sound. ¿Por qué voice? Porque se siente aquí cuando uno lo pronuncia. Ahora, tenemos todos aquellos verbos que vamos a pronunciarlos con un sonido que es así. Así como que vamos a escupir, pero no escupimos. Okay. Como cuando hablan, venga muchachos. Algo así. ¿Okay? Todos los verbos que terminan en estas letras, ¿okay?, que su escritura termine en estas letras, se van a pronunciar con este sonido. Quiere decir que aquí yo no voy a decir helped. Yo voy a decir helped. Helped. Looked. Washed. Watched. Okay, miren aquí, washed, watched, okay, laughed, laughed, breathed, kissed, danced, fixed. Ahora, estos sonidos son voiceless. ¿Qué es un sonido voiceless? En estos sonidos no hay vibración. Lo que va a haber es una salida de aire de acá de la boca. ¿Okay? Porque no vamos a cerrar los labios para hacer la pronunciación. O sea que cuando yo pronuncio helped, me tiene que salir aire, no saliva, aire. Helped. Si usted se pone sus dedos enfrente y pronuncia correctamente, va a salir aire de su boca. Por eso se llama voiceless. Helped. Looked. Washed. Póngase los dedos enfrente de la boca y si le sale el sonido correctamente, helped, va a sentir aire saliendo de su boca. ¿Ok? Porque es un sonido que no tiene nada que ver con las cuerdas vocales acá, sino que el sonido se produce en esta parte de la boca. ¿Ok? ¿Tenemos entendido eso? Perfecto. Vamos con lo siguiente. Este D. Pronuncia un poco raro. The. Ponemos la puntita de la lengua, aquí, the tip of the tongue, the tip of the tongue, lo vamos a poner atrás de los dientes, acá arriba, no sé, los dientes de arriba, right? The.
Y ahí queda el sonido. El sonido queda como que, ay, no, no puede seguir. The. Right? No vamos a decir cold. No. Cold. 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 La D se produce entre la lengua y los dientes. La puntita de la lengua y los dientes de arriba. Los dientes de abajo ni se meten en ese rollo. La garganta acá, pero sí hay una vibración acá cuando pronunciamos cold. Cold, porque es un voice sound. ¿Ok? Entonces veamos acá y repitan después de mí. Voy a leer las palabritas acá. No todos son verbos. Por ejemplo, amaze no es un verbo, es un adjetivo. ¿Verdad? Pero vamos a ver acá. Cold. Cleaned, offered, damaged, loved, loved, used, followed, enjoyed, amazed. Okay? Amazed. Cuando estamos de principiantes, que tenemos meses de estar aprendiendo inglés, siempre hagamos los sonidos de forma exagerada. Recuérdense que estamos aprendiendo inglés ya adultos, entonces nos cuesta un poco más que un niño. Yo voy a mi sobrinito y le digo que repita algo, lo repite y se oye como que si fuera gringo el bicho y aquí es del monte. ¿Eh? Lo mismo, entonces, pero a nosotros nos cuesta más, entonces debemos exagerar los sonidos. Entonces yo voy a decir fixed. Ya cuando yo tenga mi práctica, oh, yeah, I have fixed that. ¿Miren la diferencia entre hacerlo exagerado? Fixed. I have fixed that. Siempre hacemos el uso del sonido que se debe hacer. ¿Entendemos la pronunciación? ¿Ok? Apuntemos eso. Esto es importante porque así después ya no vamos a decir stopped, helped. No. Vamos a decir los verbos de la forma correcta. ¿Nos vamos a seguir equivocando? Claro, pero eso no quiere decir que no lo vamos a practicar. ¿Ok? Vamos a seguir mi postulación. Okay. Do you have any questions at this point? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Sí, Elsa? Can you repeat the game, please? The game. Oh, la pronunciación. Yes, please. Okay. Yes. Yo pensé que el juego y así cuál juego. Okay, let's go ahead and repeat. I'm gonna read the verse and you repeat with me, okay? Rosa, Rosa, perdón, es que fíjense que usted parece una señora guatemalteca que le doy clase. Idéntica, okay. Elsa va a repetir conmigo, es en serio, igualitas son. You're gonna repeat bien, with me. Sí, sí, a cada rato participa, ya. Yeah. So we're gonna repeat here, right? Elsa, ¿me va a ayudar con el micrófono abierto? Los demás, por favor, repitan. No copien, ya eso ya lo envió el señor Meneses al chat. Entonces ya estamos bien, no copien. Okay. Repitan, practiquen su pronunciación, que es lo más importante. Okay. Wanted. Want. Wanted. 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 Este es como el número 20. ¿Se recuerdan que cuando aprendimos el número 20 decíamos 20 o 20? Entonces esa combinación de la N y la T me da la pauta que yo puedes pronunciar la T o no. Puedes decir 20, 20. Ya depende cómo me sale más fácil a mí. Me sale más fácil decir 20. Okay. Y wanted. Right. Vamos. Needed. Needed. Helped. Helped. Looked. Looked. Washed. Watched. What? What? Laughed. Loud. Laughed. Loud. Miren aquí, la U se pierde. La U ni hace ruido en la pronunciación. Es como que dijéramos, como que tuviéramos muchas Fs al final. Laughed. Laughed. No. Laughed. Okay, very well. Seguimos, Elsa. Breathed. Breathed. Kissed. Kissed. Danced.
Didn't. Fixed. Fixed. Called. Called. Cleaned. Cleaned. Offered. Offered. Damaged. Damaged. Loved. 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 Used. Used. Followed. Followed. Enjoyed. Enjoyed. Amazed. Amazed. Very good. Thank you so much, Elsa. Thank you. Questions about this? Para esto no hay una regla, ¿verdad, teacher? Tenemos que aprenderlo, ¿verdad? Sí, esta es la regla. No, me refiero a que... Un truco mágico. Nosotros que no sabemos muchos verbos, ¿verdad? No hay forma de cómo ver, cómo pronunciarlos a la hora de... Tenemos que aprenderlos sí o sí, ¿verdad? Tienen que aprenderlos sí o sí. Muchas personas les van a decir, no, usted no se tiene que aprender las reglas, no se tiene que aprender los verbos. Claro que se los tiene que aprender. Es la única forma. Right. Usted agarra los verbos, ahorita estamos practicando pronunciación, no le estamos poniendo atención a la gramática, sino a la pronunciación. Entonces nos debemos enfocar en el tipo de ejercicio que estamos haciendo. Ya hicimos verbos irregulares. ¿Qué pasa con los irregulares? Que los irregulares, la pronunciación, la aprendemos más rápido. Yo siento que los irregulares son mucho más fáciles. ¿Por qué? Porque son tan distintos que nuestro cerebro los capta más rápido. En cambio, la pronunciación es más difícil. Ahora, para aprenderse un verbo, ¿qué va a agarrar usted? Yo voy a agarrar el verbo fixed, right? Ya tengo fixed. Ok, ¿y qué significa fixed? Oh, repair, right? I have fixed my computer. Okay. Yo lo que hacía hace como 1000 años, right? Es agarrar la palabra que no conocía, tratar de escribir una oración. Digo tratar porque a veces no está bien lo que escribimos. Pero cuando lo mostramos, después vemos o vamos comparando con las clases, ya vamos sacando las oraciones de forma correcta, ¿ok? O los ejemplos de forma correcta, ¿ok? Pero sí, tiene que aprendérselo, señorito René. Lo que le puede servir es, para todos, no solo para él, tener en su cuaderno, en su clase, ¿ok? En su clase, un vocabulario, palabras nuevas que van aprendiendo y usar esas palabras cuando tengan tiempo libre. Sé que no tenemos mucho tiempo libre, pero 5 o 10 minutos que tengan, pueden utilizarlo también. ¿Ok? Hay apps, ahí les voy a mandar al WhatsApp, apps que son buenas para practicar vocabulario. ¿Okay? Vocabulario and pronunciation. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿No hay preguntas? Seguimos. Déjenme el espacio asistencia y luego continuamos. Okay. Ana Mercedes Amaya Curado. Present. Okay. Andrea Lauriana Vázquez Martínez. Present. Thank you. Carlos Mario Avendaño Piña. Present. Carlos René Rivas López. Present. Carmen René Calderón de Vázquez. Delmi Guadalupe Gómez Landaverde. Present. Edgar Gonzalo Chacón Landaverde. Edgar Gonzalo Chacón Alvarado, perdón. Elsa Merino de Villeda. Present, teacher. Francisco Nehemías Godínez Urquía. Present.
Helen Dionelli Barraza de Jerez. José Daniel Meneses Bolaños. Present. Kevin Vladimir Gutiérrez Castillo. Marlon Balmoris. Present, Dueña teacher. Rodríguez. Thank you, Kevin. Marlon Mauro Estela Orantes Fernández. Nelson Domínguez Díaz Alas. Oscar Mauricio Montenegro. Present. Oscar Mauricio. Ok. No, Nelson, ¿verdad? Nelson. Reina Margarita Martínez de Castillo. Present, teacher. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Present, teacher. Rubén de Jesús Campos Gómez. Presente, teacher. Susana Esmeralda Jiménez Osorio. Present. Mario Alexander Arteaga Campos. Diana Carolina Guevara Ortiz. Present. En Claudia Carolina Ventura Canales. Very well. So we're going to continue here. I have some other exercises that I need you to practice with me, but you're going to also practice with your classmates, okay? With your classmates. So let me show you here, right? This. One moment. We're gonna do a few exercises. Can you see my computer? Yes, teacher. Okay, very good. Now, can you, here we have the instructions of what we're gonna do. It says complete the sentences with a verb from the list. We have 12 sentences and we have some verbs. Mr. Meneses, can you help me with the verbs that we're gonna use? Can you read the verbs? Break, buy, decide, finish, forget, go, Daniel. Go. Daniel está ocupado. Daniel. Invit. Uh-huh. See, not, see, take, tell. Tell, okay. This one, Daniel, invite. Invite. Invite, okay. Invite. Very good. So these are the verbs that we are going to use, right? Can you please read example number one, Susana? Susana? No? Ah, es hipótesis. Rubén, can you read example number one? Can I have this newspaper? Yes, maybe finish with it. I have finished with it, okay? This is the contraction of I have, right? The contractions for I have and she has are the following. So I'm gonna put them here in the chat. Okay, look at here. I have equals I've, right? You have. You've, we have, we've, they have, they've, look at the chat, look at the chat. She has, it looks like the verb to be, but it's not, she's. He has, his, right? It has, it's,
Silvia, ¿y cómo voy a saber si es el verbo to be o si es he has, she has? Fácil, vamos a tener un participio después de esto. Right? She has work, she's work. Right? ¿Tenemos un participio? No tenemos un adjetivo, no tenemos una location, no tenemos una descripción. Right? ¿Entendemos esa parte? Si quieren hacerlo contractado, háganlo. Si no, lo vamos a dejar así. Please take a screenshot of this conversation, of this exercise, porque vamos a trabajar en equipos. Okay. Now, I see that you already have it there. Right. Veo que ya la tienen acá en el chat. Right. Now, we're going to start working here with the class, right? Vamos a trabajar, vamos a hacer los participios, right, de los verbos, pero vamos a trabajar poquitos en cada equipo. Solo va a ir un equipo de tres y los demás vamos de dos. Just give me a moment. Okay. Okay, let's go. Denle click ahí, por favor. Denle click, denle click, denle click. Kevin, ya le voy a enviar un mensaje. Póngase atento a su chat, por favor. No haga cara de asustado, que ya sabe qué es. Denle click, denle click, denle click. Mario, Ana, Carlos Mario. Teacher. Hola. ¿Nos puede activar la opción de compartir? De compartir. Ay, sí. Ajá. Siempre se quita, no sé por qué. Pero mira, ahora practique. Sí, ahora sí. Ahora sí. Vale, perfecto. Me voy aquí con los otros chicos que no están. Okay. Gracias. Balmoris, permítame un momento que su compañero de trabajo no se puede conectar, ¿ok? Ya regreso. María Alexander, ¿se puede unir a su equipo, por favor? Mario. Bless you. I have buying. I'm fine.
En la 2 no sé si es mal, pero no sé si podría ser I have five some new shoes. Daniel se acaba de levantar. José Daniel, cabal. ¿Pueden compartir la pantalla, chicas? Para que no, les haga más fácil. Ah, sí, ya. Sí, yo creo que ya está. Es que cada vez que entramos a clase, todos los días se quita, fíjese. Así que hay que estar poniendo. Ya le digo, ok. Muchas gracias. Nos vemos un ratito. Sí. I have my. Aquí arriba. La dos, Daniel, no sé, pensaba si estaría bien. I have buy some new shoes. Pero no sé si está mal el verbo. ¿Usted compartió la pantalla? Sí. El verbo. Sería boat, veo yo que es aquí. Ay, sí, que tenemos que pasarlo. Ajá, I have. Me había olvidado. I have boat. Ok. Sería número dos. Boat. Boat. I have boat. Sí. I have. Salir allá corriendo. I have bought some new shoes. Do you want to them? Así creo que quedaría. Ajá. Vale, ahí va la número 3. Dice que el word is. ¿Qué? Mira, no creo que quiebran, right, right, the window, quiebran esa ventana. Mira, alguien quebró. Ajá, sería como look, somebody. La estructura de la oración. ¿Ya? Uh-huh. Entonces. Entonces, en el 12 utilizaría el I have both. I have both. Uh-huh. Some new shoes. Mm-hmm. Do you want to see them? Sí. Uh-huh. Vaya, en el 3, where is Liz? Where is Lisa? Uh-huh. Where is Liz? Yo creo que sería she go out, pero she has gone out. Sería. Uh-huh. Is
Liz. Where is Liz? She has gone out. She has gone out. El cuatro. Ah, vaya. I am looking for Paula. La está buscando. Uh-huh. Y entonces sería ahí. Have you seen her? Está así, sí, ¿verdad? Have you seen her? ¿La has visto? I am looking for... Sí, 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 sí. Ya está ese. And you seen, visto. Sin, o sea, el participio pasado del verbo sí. Aquí. Ah, ya caí el otro. El 5. Ya tenemos el 4. Creo 2, 3, 4. I'm looking for Paula. Uh-huh. Es. Have you seen her? Ajá. Have you seen her? El 5. Look somebody. Ajá. Look somebody. Está hablando conmigo ahorita. Ah, ok. Tengo, sí. Look somebody. Uh-huh. Este mundo. No caes en ese. No sé qué verbo usar. El primero, o sea, es break. Mire todo el mundo, creo. No, mira. Alguien le hizo algo a la ventana. Ah, ok. Ya. La quebró. La quebró, correcto. Ahí está el verbo break en presente, va. Entonces, vamos a usar el participio pasado. Sería has broken. Has broken. Uh-huh. Somebody has broken that window. That window. Bueno, la 6. ¿Ya tenés el 5? Sí. Do listen, no, what you're going away. Decide. Uh-huh. Pues Lisa, no. ¿Cómo estamos ahí? Vaya, el verbo se utiliza un teléfono para apoyarme aquí en medio con el traductor. Hola. Que ya me pasaron un teléfono.
Sin. Sin. Sí. S-E-E-N. Sin. Okay. Have you seen her? Her. ¿La ves? Sí. De veras que sí me hizo daño el pistacho. Debería tomarse un vaso con agua. Sí. Sin agua, voy a ir a traer un poquito. Ahí se va a quedar. Sí, permítame. No quiero ser testigo. Mira. Yes. This meeting is being recorded. Sue is having a party tonight. She. A lot of people. Le dijo a mucha gente. Invitó. Invitó. Okay. Invite. Okay. Invite. Creo yo, ¿verdad? Sí, sí, porque es la opción del verbo más indicado. Ajá. Ok. Sue is having a party. Is having a party tonight. Party tonight. She invites. Right. She has, ¿verdad? She has invited. A lot of people. She invite a lot of people. Mm-hmm. She has invited. She has invited. People. Okay. Aquí está el teacher con nosotros. Teacher, okay. Tenemos una pregunta. ¿Ya? Yeah. Nos trabamos en la número 8. Número 8. Recuérdense que la pueden compartir aquí para que les salga mejor. Número 8. I'm looking for Sarah. Ajá. ¿Cuáles son las opciones que tienen? Habíamos puesto he has gone, pero no sé. Where has she gone? Okay. Yeah, sounds good. I'm looking for Sarah. Gone? Where has she gone? Pues sí, está bien. Yeah. Where has she gone? Okay. Porque estoy buscando, no sé dónde está. Exacto. Very good. Gracias por compartir, señorita Elsa. Sí, gracias, teacher. Así está bien entonces. Sí. Where has she gone? Okay. Where has she gone? Okay. Where has... Okay, vamos a la 11. What are you going to do? Voy. No. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué eres tú hoy? ¿Qué estás haciendo? Mm-hmm. I don't know why. Que no lo decido todavía. No lo decido. ¿Qué vas a hacer tú hoy? Ah, todavía no lo decido. Ah, no, si es pregunta, a ver. O ya lo decidí. Pregunta, es pregunta. What are you going to do? ¿Qué harás? Aún no lo decido. ¿Tú no lo decides? No sé. Porque los otros verbos ya lo ocupan. No sé, no me cuadra. ¿Qué le estás haciendo? La 11. What are you going to do?
Es otra pregunta, ¿verdad? Ajá, la respuesta es otra pregunta. Aún no, ya lo decidiste. Have you decided? Have you decided? ¿Qué vas a hacer? ¿Ya decidiste? Have you decided? Have you? Have you? Gracias. You're welcome. Los veo otro ratito. Ok. I haven't. No, no. I have. El participio de forget. Forgotten. I have forgotten. Así. Dos T, sí, correcto. I have forgotten. Pero olvidé su nombre. Ajá. Vaya. Número 10. Sue is having a party tonight. She. Ahí sí es invite. Ajá. Sí es. Obviamente que sí, ¿verdad? Obvio. She has a lot of people. Pero ¿y cuál es el participio de eso? Y le, solo le agregamos ed porque es un verbo irregular. Ah, bueno. Vaya, el número 11. What are you going to do? ¿Qué irás a hacer? Aquí es have you? Take, go, otra vez go, ¿no? ¿Verdad? ¿O sí? Hay dos. ¿Cuántos hemos utilizado? Ya utilizamos los dos en la número 3 y en la número 8. Ah, sí, ¿verdad? Ajá. We are going to do. Have you. Decide. ¿Qué has decidido? Podría ser. Sí, sí, está bien. Decide. ¿Y el participio? Es regular, decide. Solo de. Vaya, la número 12. Where are my. By 11. La 11 sería la. Ajá, sí. Y la 12 es la de. So. No, sí. Sí, pero. Not, sí, creo que era. Sería don't solve o not solve. Ah, ahí se le cambiaría el verbo, es negativa. Tengo duda con eso. Por el auxiliar. Lo que yo pienso, que era así en pasado por regla, ¿va? Presente. Presente, ¿cómo era? No se me olvidó, pero por la regla del tiempo. Perfecto, pero. Ajá. Siento que tendría que ir el verbo en pasado. Entonces sería don't solve. Don't. Bye.
Si gusta, le damos las como las hemos armado prácticamente. Bye. La voy a poner aquí. Vale, ahí está. Entonces, la primera, bueno, la dos, sería I bought some new shoes. Do you want to see them? To see them. Vale, la segunda sería where Liz, is Liz. She gone. Gone out. Gone out. Gone out. Bien, la siguiente sería I am looking for Paula. Are you so here? La cinco, look, somebody broken that window. No, broke. Broke. Broke that. Broken. That window. Okay. La siguiente, does Lisa know that you're going away? Yeah, yes, I told her. Ahí siento que llevaría el ahí sí se llevaría la contracción. I told her. La séptima, I can't find my umbrella. Somebody taken it. No, era took it. Or took it. Okay. Siguiente. Dice, I am looking for Sara. How was the exercise? ¿Cómo estuvo el ejercicio? Very difficult. Very difficult. No terminamos, teacher. No han terminado. I'm confused. You're confused. Perfecto. Quiere decir que estaban analizando las oraciones. ¿Te parece bien? Right. Let's go ahead and continue here. We're gonna share here the computer. Can you see the exercise? Yes, teacher. Okay, perfect. Now that we can see the exercise, but we have the first one, we can make mistakes, okay? No importa si estamos equivocados, tratemos de responder y de compartir lo que hemos encontrado, okay? Number two, Diana Carolina, what do you have in your group? I bought some new shoes. Do you want to see them? Okay, I have bought. I have bought some new shoes. Do you want to see them? Okay, I have bought some new shoes. Do you want to see them? Okay, ¿alguien tiene algo distinto? All right, that's correct. Let's continue with Nehemias. Number three, where is Liz? She has gone out. She has gone out. Perfect. She has gone out. Ya fue, la mujer salió, right? She has gone out. Very good. Delmi, number four. I am looking for Paul. Has you seen her? Has you seen her? Okay. Now, Delmi, ¿con qué sujetos utilizo has? Have you seen her? Very good. ¿Alguien tiene algo distinto a esto? I'm looking for Paula. Have you seen her?
Have you seen her? Is this correct? Yes, it is. Yes. What? ¿Qué tiene usted? Así la hicimos nosotros. Perfecto. Ahora, Carlos, que tiene el micrófono abierto, go with number five. Carlos René. The number five is look. Somebody has not, permítame, somebody has not seen that window. Has not seen that window. Okay. Has not seen that window. To see. Okay. Yes. That somebody has something different. Era la única que le pegaba. Nosotros teníamos broken. Broken, okay. Right. Look, somebody has broken. ¿Qué íbamos a usar los verbos que están arriba? Yes, break. Break. Y adaptarlos. Break. Past participle of break is broken. Has broke. Uh-huh. Has broken. El pasado participio de break, Carlos René, es broken. Y break, que no significa descanso. Break, no, sí. Y break como sustantivo significa descanso. Pero break. Porque eso está en presente, ¿verdad? ¿No? Los verbos. No, están en infinitivo, en su forma base. Ajá. Está en su forma base. Por eso es que no decidimos con ella mejor poner eso, porque según nosotros era descanso, break. No. Ok. Recuérdense, las palabras en inglés tienen distintos significados. Okay. No casen una palabra con un solo significado. En inglés hay palabras, por ejemplo, tenemos break, significa descanso o receso, pero como verbo significa quebrar. Okay. Y como un phrasal verb, que es una frase que va el verbo más una preposición, como digamos break out, break in, un montón de significados que lo voy a dar ya. Right? Entonces, no vamos a poner una palabra en inglés con un solo significado. Okay. Por ejemplo, el verbo get, si usted se va al diccionario, un diccionario de esos viejitos de papel, get tiene en el diccionario 23 significados. 23. Va a depender de inglés, aprendámoslo más que todo como un contexto, como el contexto de lo que vamos a trabajar. Nos sale mejor que irlo traduciendo uno por uno. Okay. Muchas gracias, Carlos, por ese comentario y la pregunta. Muy bien. Nelson, ¿qué tiene el número 6? Does Lisa know that you're going away? Yes, I have told her. I have told her. Yeah, very good. Told her. Told her. Repeat. Told her. Told her. Very good. Thank you. That is correct. Yes, I have told her. Right. Number 7, Reina Margarita. I can fit my umbrella. Mm-hmm. Summer boys. A how? Not seen it. Okay. Seen it. I can't find my umbrella. No sé dónde está. I can't find my umbrella. No la encuentro. Somebody have not seen it. Pero no es pregunta. Estaría bien si fuera pregunta. Fíjense si el verbo, si ese verbo lo podríamos utilizar si fuera en pregunta. Has somebody seen it? ¿Alguien la ha visto? Has somebody seen it? Si fuera pregunta, pero no es pregunta. Es un statement, es una oración. Es un, ¿cómo le dicen en español? Es un enunciado. Ay, es un statement. Estoy hablando chivo español. ¿Cómo lo pondríamos acá? Somebody has taken. Take, ok. Somebody has taken it. Taken. Somebody has taken it. No está, alguien me la agarró, me la quitó.
¿Qué les pasa? ¿Qué? Has taken it. Very good. Let's see, Mercedes Amaya Corado, number 8. Ay, hasta las 7 había llegado, teacher. Está teacher que en la 7 la anterior, este, have not seen, no es correcto. En la 7, no, no es correcto. Fuera correcto si fuera pregunta, pero no es pregunta, es un enunciado. Oh. Uh-huh. Si empezara con has somebody seen it, ¿alguien la ha visto? Sí, pero no, es un enunciado. Uh-huh. Rubén. Number 8. No llegué hasta esa, teacher. No llegué hasta ahí, ¿ok? No, no, no. ¿Quién tiene la número 8? I am looking for Sara. Ajá. I am looking for Sara. Where has she gone? Where has she gone? Okay. Where has she gone? I'm looking for Sarah. Where has she gone? Very good. Thank you. Number 9. ¿Qué otro equipo terminó? Carlos Mario. La siguiente sería forgot. Forgot. Ok, ¿puede leer Diana su respuesta completa? Ok. I know that woman, but I have forgotten name. Ok, I have forgotten her name. Repeat. I have forgotten her name. Very good. Excellent. Thank you so much. Number 10, Carlos Mario. Number 11, Elisa. And number 12, Andrea Lauriana. Okay. Sue is having a party tonight. She has invited a lot of people. She has invited a lot of people. Very well. Yes, sir. Number 11, Elisa. What are you going to do? Have you decided? Decided. Decided. Have you decided? Okay. Have you decided? Have you decided? Right. And the last one. Where are my glasses? I don't know. I haven't seen them. I haven't seen them. Oops, them is already there. I haven't seen them. Very good, guys. These are the answers for the exercises. All of them right now are correct. So you can take a look at them and tell me if you have a question. Todos están correctos, estos ejemplos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No hay preguntas? No. Ok, so let's go ahead and continue. Vamos a parar acá con las actividades. Right? Son las 9:56, vamos a pasar asistencia. Y vamos a ver también el avance que se ha tenido con la plataforma. Right? Estamos en la clase número 12-13, no me equivoco. Vamos a ver acá. Ana Mercedes Amaya Corado. Present. Andrea Laureana. Present. Carlos Mario Avendaño Peña. Present. Carlos René Rivas López. Present. Carmen René Calderón Vázquez. Edgar Gonzalo Chacón Alvarado. Present. Elsa Merino de Villeda. Present, teacher. Francisco Nehemías Godínez Urquía. Present. Ah,
No se le escucha. Ah, no se le oyó, teacher, pero present. Kevin Vladimir Gutiérrez Castillo. Kevin. Nelson Domínguez Díaz Alas. Present. Oscar Mauricio Montenegro. Reina Margarita Martínez de Castillo. Present, teacher. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Present. Rubén de Jesús Campos Gómez. Presente, teacher. Susana Esmeralda Jiménez Osorio. Mario Alexander Arteaga. Diana Carolina Guevara Ortiz. Present. Claudia Carolina Ventura Canales. Okay. So we teacher have present. ¿Quién es usted? Y por si me llamó a mí también, teacher, okay, present, uh-huh, porque no lo escuché. Okay, Delmi. Veamos, de la plataforma de la semana 3, de la semana 3, ya van avanzados las siguientes personas. Andrea Laureana Vázquez, ya avanzó. Carmen René, Delmi Guadalupe, Edgar González, Gonzalo, perdón, Elsa Merino, Helen Dionelli, José Daniel Meneses, Mario Alexander Arteaga, Reina Margarita, Roxana Elizabeth y Rubén de Jesús Campos y Susana Esmeralda, que ya terminó. Ok, ella ya terminó con bueno, todas las actividades, como puede ver acá. Entonces, por favor, vayan avanzando porque ya llevamos adelantado 3 clases de la unidad 3. Y vamos a quedarnos este día con el señor Marlon Balmoris Dueñas Rodríguez, por si tiene alguna pregunta, Marlon. Si no, alguien más se puede quedar. No hay ningún problema. Okay. See you guys tomorrow at 8 p.m. Have a beautiful night. Bye bye. Bye bye. Bye. Bye, teacher. Bye, Anna. Hi, Marlon. Hi, teacher. Tell me, Marlon, what are your questions? I have no questions, teacher. ¿No tiene preguntas? No. No, nada. Creo que estamos bastante bien. Okay. Bueno, perfecto. Entonces, Marlon, nos vemos mañana, primero Dios. Pasa una linda noche. Gracias. Gracias a usted. Igualmente. Adiós.